Viejo, ¿eres de pie? ¿Cómo estás? Buenos días, jóvenes. Un gusto saludarles. Mi teléfono está apagado. El profe tiene que dar el tiempo. Así es. Tenemos el control, entiendo, el 9, es más. Y vamos a, es muy sencillo el control. Solamente vamos a evaluar los 4 métodos que hemos tenido. Oye, tengo un resfrío terrible. Los 4 métodos que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Entonces, yo no sé si ustedes tienen algún problema sobre alguno de los 4 métodos, o algún estilo. Si no, yo saco un ejercicio acá del libro de cáncer. ¿Usted me da? Dígame. ¿Ya tenemos el método de la reducción? ¿De la última guía? Sí, yo le envío el 4. Pero. ¿No entendió el de la reducción? Acá uno de mi. Inmediatamente no lo reduzco. Si es que alguno anda con la guía, ¿no? Ah, ya, pero si me dicta un ejercicio, ¿cuál es la actitud? Ah, perdón, aquí primero, ¿cierto? Sería 5, ¿verdad? El 11, del 21. Entonces, objetivo, ecuaciones lineales, ¿verdad? Entonces, lo estamos viendo ahora. Un repaso. Algunos le dicen de su alimentación, está lo mismo, pero yo generalmente le pongo repaso. Y ahora vamos a ver el 4º método, que es reducción. Ya, listo. Entonces, vamos a ver menos un medio. Menos un medio. X. Más 2y. Igual menos 8. Menos 8. Y la vez X más y igual 5. ¿Igual 5? Sí. Ya, sí. Entonces, esto es. Entonces vamos a hacer el método de reducción. El método de reducción usted lo tiene. ¿Cuál es el paso número uno? ¿Cuál es el paso número uno, joven? En todos los métodos yo le he indicado los pasos. Entonces, explicado de acá. ¿Cuál es el paso número uno? El inverso. El inverso. ¿Qué inverso significa? ¿Qué inverso? Ella sabe. ¿Qué es el inverso de qué? Bueno, eso es cuenta de inmediato de dos partes. ¿El inverso de qué? ¿Y el aditivo de qué? Clarísimo. El inverso es encontrar el inverso para poder, ¿no es cierto?, al momento de sumar, con el aditivo, yo elimine una de las cosas. O una de las variables. Eso es, ¿no es cierto?, el paso número uno del método de reducción. Hagamos. En este caso, si nosotros observamos, yo tengo aquí en menos un medio x, ¿verdad? Pero me conviene más eliminar la y, si usted lo ve. ¿No es cierto? Usted tiene que echarle un vistacito a la ecuación. Y definir cuál me conviene más y más rápido. En este caso vamos a multiplicar por menos 2. Vamos a multiplicar por menos 2. ¿Por qué por menos 2?
Si usted se fija, tengo más 2y, ya multiplicar más por menos, menos, me da menos 2y, ya la sé, la suma, ya una y. ¿Qué dijimos con el teléfono? Habíamos encontrado un acuerdo, ¿cierto? ¿Cuál era? Si usted se siente tentado a utilizar su teléfono mientras estamos en clase, lo puede dejar adelante y al término de la clase lo recibe. Eso habíamos dicho, entonces está de acuerdo. Así que le vamos a dar una oportunidad a aquellos que todavía están utilizando el teléfono para que lo apaguen, no para que lo dejen bien. Para que lo apaguen. Y me dijo, ¿estás escuchando los radios? Acá el teléfono, no me tampoco. Chiquillos, ¿saben por qué, jóvenes? Porque me interesa que usted me escuche. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted tiene que aprender, pues, joven. ¿Ya? Nunca está de más esto. ¿Sí? Para que le vaya bien en la vida. Mijita, di una oportunidad más. La siguiente que va a su teléfono, ¿sabes? No se vea. Porque se siente tentado. Entonces, no paga. Bien, entonces decíamos que vamos a multiplicar por menos 2 porque es lo que más nos conviene, ¿cierto? Entonces vamos a copiar de nuevo la ecuación A, aquí. Le dije que lo apagara en qué tono, en qué idioma hay que hacerlo. ¿Qué fue? ¿Fuiste tú? Ya, entonces tengo menos 1/2 x más 2y igual menos 8. Eso es lo que tenemos. Ahora vamos a copiar la ecuación B. La ecuación B, menos 2 por x, tengo menos 2x, ¿verdad? Me sigue, ¿no hay problema? Menos 2y igual menos 10. ¿Está de acuerdo conmigo? Por favor, véanlo porque yo de repente me puedo equivocar. Yo tengo muchas cosas en la lista y yo no de repente se equivoco. Por eso estoy viendo el mensaje, por favor. ¿Ya? ¿No hay problema, verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? El aditivo. Mira, a ver, voy a repetir todo el procedimiento. Este, el A, que es, lo he escrito tal como está, porque yo no voy a afectar para nada. Es que lo digo porque en la segunda, como está el producto, en la primera no lo veo. Sí, correcto. Muy buena pregunta, excelente pregunta. ¿Por qué yo utilizo para eliminar una variable el inverso? En este caso, el inverso lo estoy utilizando, permite el inverso, es esto de 2, es menos 2. Más 2, el inverso es menos 2. Ese es el inverso. Aditivo, porque ahora lo voy a sumar. ¿Por qué lo voy a sumar? Para eliminar esta variable. ¿Y qué? ¿Se entiende? Inverso, aditivo. ¿Ah? Entonces, o sea, estoy buscando el apuesto, esto no es el apuesto, no, el opuesto. Y luego que lo obtenga, lo voy a sumar. ¿Ya? Cuando obtenga ese opuesto. ¿Ya? No sé si por ahí se entiende más. Bien, ahora lo voy a sumar. O sea, contesto su pregunta, ¿no es cierto? No. Solamente multiplico la letra B. Sí, porque te repito, porque la letra B, ¿por qué solo la B? ¿Y por qué no modifico la A? A ver, mira. Fíjate bien, un ejemplo, a ver qué te sirve. Mira, yo tengo más 2. En este caso, ¿cuál es el inverso de más 2? Muy bien, menos 2. Si sumo esto, ¿qué me da? 0, ¿verdad? Bien.
tengo 3 menos 3. Sumo esto, me da 0. M menos M, ¿qué me da eso? 0, ¿no es cierto? Bien. 2y menos 2y, ¿qué me da eso? 0, ¿verdad? Entonces, este que está aquí es lo que yo llamo el inverso de este. Pero este está en la primera ecuación, la ecuación A. Entonces yo multiplico de manera que obtengo este en la segunda ecuación. Y al sumarlo, como lo he puesto aquí, eso me va a dar 0. Es decir, que cuando yo sume F2Y menos F2Y, lo sumo, me da 0. ¿Lo existe? ¿Por qué hago eso? Porque en la ecuación original yo tengo más y piedra, ahí, ¿lo ves? Y al sumar me da 3 y 10 y no me sirve de nada. Pues yo tengo que encontrar el valor de una de las dos ecuaciones, de una de las dos variables. Y en este caso encontré la más sencilla, que era la y. Por eso yo multipliqué solo esta ecuación. Esta ecuación B, solo multipliqué esta ecuación con. Pero ¿por qué la multipliqué? Por este valor. ¿Para qué? Para obtener el inverso. ¿Lo ves? Es sencillo, si no es nada complicado. ¿Sí? No lo vea complicado, es sencillo. ¿Sí? Ahora sí, ya, sigamos. Entonces, cuando yo tengo esto, ¿qué es lo que hago ahora? Hago el aditivo, es decir, encontré el inverso y ahora sumo. Inverso, aditivo. ¿Ya? ¿Ya claro? Bien, ahora sumo. Menos 1/2 más menos 2x, ¿qué estoy haciendo aquí? Sumando negativos. Lo estoy sumando. Negativos. Entonces, ¿qué tengo aquí yo? Menos 1/2 más. Perdón, este es esto. Menos 1/2x más menos 2x. ¿No es cierto? Sumé menos 1/2x más menos 2x de la ecuación B. ¿Sí? ¿Está claro? Y aquí yo sumo 2y menos 2y es más 0, ya va a poner 0, ¿no es cierto? 0y, inclusive le vamos a poner hasta la letra, ya, para que no haya duda, más 0y, ¿verdad? Es innecesario, esto no es necesario colocarlo, pero hagámoslo. 2y menos 2y, 0y, ahí mismo. Igual, menos 8 más menos 10 me da menos 18. ¿Sí? ¿Problemas hasta aquí? Ninguno. Muy bien. ¿Qué hacemos? Si ahora nos fijamos en esta partecita nomás, vamos a hacer ahí. Tengo una a la cámara. ¿Sí? Muy bien. Yo tengo aquí menos 2 más, perdón, esto es 1/2. Menos 1/2. ¿Qué tengo aquí? Estoy sumando negativos. Se los separé. Sabemos que tiene la variable. Esto es menos 2x menos 1/2x. ¿Me entiende la cosa, cierto? Bien. ¿Qué le hago aquí? Bien. Tengo menos 4/2 menos 1/2. Aquí es igual. ¿Por qué hay 4/2? Porque son 2 enteros. Muy bien, perfecto. Son 2 enteros, porque aquí yo tengo 4/2 que equivale a los 2 que tengo aquí. Y le estoy sumando este de acá. Ahora tengo ciertos denominadores comunes, entonces yo puedo sumar. ¿Verdad? Y esto me da menos 5t, esto me da, ¿no es cierto?, igual menos 5t. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿No hay problema? Bien, ¿qué tengo entonces? Aquí es igual menos 1/2 más menos 2x igual a
menos 5 medios que x, ¿no es cierto? Y eso es igual a menos 18. Le borró la abril, todavía lo hice para explicarlo. Pero si usted quiere colocarlo en su cuaderno, para que esté parado, para que vea de dónde salen los menos 5 metros. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Jóvenes? ¿Por qué se quedan calladitos? Tienen que decirme, sí, profe, no, profe. Porque yo les explico de nuevo, si no hay problema. ¿Ya? ¿Está bien? ¿No entendió la fracción? ¿Ah? Perfecto. Lo hacemos todo. No se puede. ¿Vamos a borrar esto, jóvenes? No. Vamos a borrar todo esto y lo vamos a hacer todo de nuevo. ¿Por qué? Porque me interesa que ustedes, ¿no es cierto?, aprendan. Vamos a hacer lo mismo, no se preocupen. Bien, aquí. Tenemos este ejercicio. ¿Tal como está? ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? Encontrar el valor de la variable. ¿Cuántas variables tenemos aquí? La X y la Y. O dos incógnitas. ¿Sí? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Dos. Vamos a deshacernos de una de ellas. ¿Ya? Para encontrar el valor de la otra. Vamos a deshacernos de una de ellas para encontrar el valor de la otra. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo lo hago? Fíjese que yo puedo utilizar los signos negativos o positivos, según sea. ¿Para qué? Para deshacerme de una de ellas. Entonces, fíjese bien, si yo tengo aquí 2 menos 2, yo tengo 2 menos 2, 0. Fíjese. Si tengo 2 y menos 2 y, ¿qué tengo? 0 y, ¿no es cierto? De nuevo, tengo 3, le resto 3. ¿A quién es igual eso? 6. Si yo tengo 3m menos 3m, ¿a quién es igual eso? 0m, ¿no es cierto? Ese concepto que tengan en su cabecita. Entonces, ¿qué te puedo hacer? Tengo que buscar, ¿no es cierto? En este caso vamos a eliminar las primeras. Tengo que buscar de manera que yo aquí tengo positivo 2, pero no tengo positivo 2 acá en la ecuación B. Entonces tengo que multiplicar de alguna manera para que yo, ¿no es cierto?, elimine este 2. ¿Me entiendes? ¿Cómo lo hago? Voy a aviso aquí a la lo voy a multiplicar por 2. Ahora, cuando yo multiplico por 2, afecto a toda la ecuación, no a una parte de ella, a toda la ecuación, es decir, a todo el lado izquierdo y a todo el lado derecho. ¿Ya? La ecuación aquí, 2 en cuenta, es esto. Aquí está el lado izquierdo, aquí está el lado derecho, cuando yo la miro al frente. Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a repetir la ecuación A. ¿Ya? Ahí está. Voy a bajarla, ¿no? No le voy a hacer nada, sino que la voy a bajar. Miren. Menos 1 medio x más 2 y igual a menos 11. Entonces, a la ecuación A, ¿qué le hice? No le hice nada. Simplemente la bajé. Y le voy a volver a poner ecuación A. ¿Pero qué pasa en la ecuación B? En la ecuación B la voy a multiplicar. ¿Para qué? Para eliminar una variable. Para eso lo voy a hacer. Lo voy a multiplicar por un número tal que sea posible, a través de esa multiplicación, eliminar una variable. ¿Me entiendes? En este caso, tengo entre 2 y. Ya vimos que si yo tengo 2 y le resto 2 y, tengo 0 y. Es decir, así elimino una variable. ¿Capisci? No es tan complicado, pobre, es sencillo. Miren, ¿cómo lo hago? Este 2 lo tengo que multiplicar por menos 2.
¿Por qué? Vamos a ver. Menos 2 por más x, ¿cuánto es? Regla de la multiplicación de los signos, por favor. ¿Más por menos? Menos. ¿Más por menos? Menos. Pero díganlo, no se atreve a hacer. Díganlo, si no, primero. Díganlo. ¿Más por menos? Más por menos. A ver si. Más por menos. Vamos a ver. Cuando yo multiplico signos, ¿no es cierto? Por ejemplo, más multiplicado por más, menos multiplicado por menos. Signos iguales. Signos iguales siempre su resultado es positivo. Cuando los estoy multiplicando. Multiplicación de signos. ¿Cuándo? ¿No es cierto? Estoy multiplicando. ¿No? Signos desiguales, ¿qué es lo que tengo yo? Esto es igual a negativo. ¿Cuánto es más por menos? Menos. ¿Cuánto es más por menos? ¿Cuánto es más por menos? ¿Cuánto es menos por más? Menos, muy bien, muy bien, muy bien. Menos por más, ¿cuánto por menos? Bien, más por menos por menos, perfecto. Bien, vamos avanzando. Más por menos es menos, perfecto. Dígame usted, más por más, ¿cuánto es? Bien, ¿y menos por menos? Bien. ¿Ya quedamos claro? No hay duda. En la multiplicación, la regla de multiplicación de los signos. Entonces, cuando nos indica, como este es el caso, el signo que está adelante significa que es positivo. Todos lo sabemos. Y si yo tengo signo más multiplicado por menos, ¿a qué es igual esto? ¿Más por menos? Menos. Entonces, menos 12. Ahora voy a multiplicar este. Menos por más. Menos por más es... ¿Qué me dijo menos? Bien. Ella sabe, ¿ves? Ella está metiendo. Entonces, esto es menos 2y. Pero, cuando yo estoy multiplicando la ecuación, yo la tengo que multiplicar totalmente. Lado izquierdo y lado derecho. Entonces, ¿y menos por más? Menos. ¿Menos qué? ¿Qué es 2 por 5? 10. Muy bien. Listo. Ahora sí. ¿Cómo andamos por ahí? ¿Mejor? Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a sumar hacia abajo. Nada más. Cada una de las variables voy a sumar hacia abajo. ¿Veis que tengo? ¿Pero está contento? Muy bien. Sí, porque lo veo que parece que estuviera triste, entonces nos gusta eso. ¿Ah? Bien, vamos a sumar ahora. Vamos a sumar. Mira, escúchame. Más 2 menos 2, ¿a qué es igual? O al revés, menos 2 más 2. ¿A qué es igual eso? ¿Ah? No te escucho. Estoy sumando los signos. Más 2 menos 2. Gracias.
tranquilo, tranquilo, no, no puedo decir. Tengo dos flores, escuché. Tengo dos plátanos. Y me como dos llaves. Pero exactamente. Es que no te están ligando. Entonces ahora tengo más dos, menos dos, es cero. Perfecto, muy bien. Entonces esto, chao. Porque esto es igual a cero. Más dos y, menos dos y es cero. ¿Ya? Entonces sumo esto. Pero fíjense que estoy sumando negativos. Voy explicando. Miren, tengo 2 más 2. ¿Cuánto es esto? Estoy sumando 2 más 2. ¿Cuánto es? 4. Muy bien, perfecto. 4. Ahora fíjense, fíjense bien. Menos 2 más menos 2. ¿Cuánto es eso? ¿Ah? Muy bien, perfecto. Esto es menos 4, porque estoy sumando negativos. Y acá estoy sumando positivos. ¿Lo ves, joven? ¿Sí? Les dije que tenían que... Y si me sentía sentado en el teléfono, bien, muy bien, mira la cámara de acá. Entonces, ya, bien, ya tenemos claro qué es lo que hago cuando tengo dos negativos y los estoy sumando. Allá, ¿no es cierto? Queda claro que estoy sumando negativos. ¿Estamos? Entonces veamos esto. Mira, yo tengo menos un medio más menos 2. ¿Lo ves? Tengo menos un medio más menos 2. O sea, estoy sumando negativo de nuevo, ¿verdad? Solo que en este caso estoy sumando fracciones. Pero menos 2, cuando yo tengo el denominador 2, significa que tengo 4 partes dividido 2. ¿Entiende? No, ¿entendió? Sí. Veamos. Pero ahora acá. Oye, tienen que ir bien en la prueba, oye, jóvenes. Está súper sencilla, mira. Yo tengo aquí un entero, cualquiera. El mismo entero lo tengo acá. Mira, el mismo entero. Esto es un entero. Ahí está, un entero. Y este también es un entero. Pero fíjate que aquí, ¿no es cierto? Yo lo voy a dividir en cuántas partes. Un entero de ellos. ¿Con cuántas partes voy a dividir? En dos partes, ya. Mira, un entero lo dividí en dos partes. Veamos, ahí. Aquí está. Un entero lo dividí en dos partes. Un entero. Entonces ahora yo me voy a comer esta parte. Mi bolola, o mi mamá, o mi novia, me trajo un queque porque quería demostrarme el cariño que me tenía. O al revés. ¿No es cierto? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces le trajo un chiquito, entonces le dijo, mira, repartamos. Entonces, y yo le pregunto a su bolola, ¿cuál parte te comiste? La mitad de dos, ¿no es cierto? Entonces, ¿y aquí se comió? O él se comió una parte de las dos que había sido dividido de entero. Ella se comió una parte de las dos que yo había dividido este entero. ¿Lo ven? Eso es un medio. ¿Ya? Ahora. Pero resulta que yo tengo dos enteros. Ahí está el otro entero. Uno más uno, dos. Ahí está, ¿verdad? Aquí yo tengo dos enteros. Pero están divididos en cuántas partes. ¿Cuántas partes divido cada entero? En dos. Muy bien. Aquí tengo una, aquí tengo otra. Pero yo tengo aquí dos enteros. Nada más. Y yo lo dividí en dos partes. ¿Cuántas partes tengo? Cuatro. ¿De cuántas partes? De dos.
4 metros. ¿Lo vio? Ahora, voy a sumar esto más esto. ¿Cuánto me da? Sube. 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. ¿De qué? ¿Me entendió? ¿No? ¿Lo puedo mantener? ¿Sí? Pero tienen que decir positivo, porque si no yo me voy con el convencimiento que ustedes no tienen. ¿No es cierto? Me gusta tu cosita. ¿No sabes? ¿Qué es eso? ¿Con la descripción? Pero no se ve que cada caso, si no es tan terrible, es mejor. Y si es sencillo. Ya. Bien, jóvenes, espero que haya entendido esto. Pero le agrego que estoy sumando negativos. Entonces tengo menos, en consecuencia, ¿qué tengo? Menos 5 medios. ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bueno. Menos 5 medios de qué? X. Porque eliminé la tibia. Menos 5 medios X. ¿Sí? ¿A qué es igual eso? A menos 18. Aquí de nuevo aparece que estoy sumando el negativo menos más el negativo menos que tengo acá. O sea, menos 8 más menos 10 menos 18. ¿Dudas? Anyone problem this morning? Me pongo de aquí internacional, pero no me que le va bien. No. Ya. Ya, jóvenes, ¿seguimos o paramos? No nos vamos a poner a la escuela. Seguimos, jóvenes. Bien. Fíjense bien, si yo tengo esto aquí, yo tengo lo siguiente, estoy construyendo acá. Menos 5 medios x es igual a menos 18. Lo que tengo aquí simplemente lo volví a copiar allá. Nada más. Es solo para que ustedes lo puedan ver que hay atrás. ¿Qué es lo que hago aquí yo? ¿Qué es el próximo paso? El próximo paso es que tengo que despejar o aislar la incógnita. ¿Para qué? Para saber cuánto vale la incógnita. ¿Qué es lo que vimos? No se me pierda. Entonces tengo que hacer sucesivas operaciones de manera que yo logre despejarla. Veamos, en este caso tengo este 2 aquí. ¿Qué está haciendo este 2? ¿Está multiplicando o dividiendo? Dividiendo. Muy bien, entonces ¿qué es lo que hago? Digo lo siguiente, menos 5x igual menos 18 multiplicado por 2. Porque si este está dividiendo, cuando yo lo cambio de lugar, lo hace, pero con la operación contraria. Si multiplica, pero si divide, multiplica. ¿Sí? Sencillo. Sigamos adelante. Ahora, si este está multiplicando, menos x, y yo lo quiero pasar, ¿no es cierto?, al otro lado, ¿cómo lo hace? Dividiendo. Es decir, con la operación contraria. Bien. Entonces, este es 5. ¿Lo vio? Este 5 está multiplicando, pasa el dividiendo. Y tengo el nada a x. Qué sencillo, ¿lo vio? Súper fácil. Bien, entonces esto es, pero como yo tengo, ¿cierto?, la incógnita negativa, tengo que ponerle positivo. ¿Por qué? ¿Existe menos una persona? No existe menos una persona, existe la persona. Pero no hay una persona, bueno, hay muchos negativos, ¿no? No existe un menos una persona. No existe. No existe una persona. Por supuesto, tengo que decirte que... Ya, entonces multiplico por menos 1, de nuevo. Entonces, menos por menos, lo borré. Menos por menos es
más igual 36 15, ¿no es cierto? ¿Estamos? Ya tenemos el valor de una incógnita. Ahora tenemos que encontrar el valor de la otra incógnita. ¿Sí? Esto tenían que haberme preguntado cuando yo pasé todas estas cosas al principio, ¿no? Pero nunca es tarde. Bien, veamos ahora qué hacemos. Veamos ahora cómo hacemos para encontrar el valor de la otra incógnita. Bien. Entonces tomamos una ecuación cualquiera. Usted puede tomar cualquier ecuación, pero le aconsejo que tome la más sencilla. Porque si quiere complicarse la vida, entonces en este caso yo voy a tomar la ecuación B, que dice que x más y va a ser igual a 5. Y la vamos a rayar para distinguirla. ¿Sí? Para distinguirla. Entonces todo lugar donde diga x voy a colocar el valor de ella. O sea, 36 quintos más y igual a 5. Fíjese qué hice. Nada más, en lugar de x, coloqué el valor que yo encontré. Nada más. Luego le puse más y igual a 5. ¿Estamos? No, no tiene ninguna complicación más. Ahora, yo aquí puedo hacer dos cosas. Puedo esto pasarlo restando para allá, así sería, ¿no? O bien puedo, ¿no es cierto?, aprender o abordarme de cómo hago cuando tengo una ecuación con fracción. Vamos. Cuando tengo una ecuación con fracción, decido eliminarla. En este caso, yo tengo que multiplicar por 5 la ecuación. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? 5 multiplicado por 36 quintos más 5 multiplicado por y, que es igual a 5. Y multiplicado por 5, eso es todo lo que pasa. ¿Lo vio? Yo solo multipliqué por 5 la ecuación. ¿Qué pasa aquí? Simplifico y me queda 36 más 5 y igual 25. ¿Lo vio? Simplemente simplifico, ¿sí? Ahora despejamos. Entonces digo 5 y igual 25, y este que está sumando pasa restando. Entonces y es igual 36, 5 sería 11 quinto. ¿Me entendió esa parte o no? No, se la voy a hacer de nuevo. Bien, volvamos acá entonces. Aquí no se me da 5. Tengo 5 y, lo voy a poner aquí. 5 y igual 25 menos 36 es... Bien, muy bien. Pero no solo es 11, sino que además es menos 11. ¿Por qué? Porque este es mayor, mira, menos 36. Menos 11, muy bien. Esto es menos 11. 25 menos 36. Y ahora voy a despejar y queda. Y es igual, menos. Voy a bajar el 11. Y el 5 que está multiplicando con masa, dividiendo. Y listo. Tengo el valor de x y tengo el valor de y. ¿Lo vio? Pero a lo mejor nos equivocamos. Y si nos equivocamos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo comprobamos eso? ¿Te acuerdas de la identidad? Eso tengo que hacer. Encontrar la identidad. ¿Cómo lo encontramos? ¿Dónde lo hacemos? Si borra aquí, borra acá. Ya copió esto, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Pongámoslo acá. ¿Qué hacemos con la identidad? Tomo cualquier ecuación, la que usted quiera. Pero insiste usted, por favor, inscribirse en la que represente el menor grado de dificultad. En este caso la B. Entonces decimos, x más y tiene que ser idéntico a 5. Tiene que ser idéntico a 5. Y vamos trabajando con el lado izquierdo. ¿Cuánto vale x? 36 quintos, ¿verdad? 36 quintos. ¿Y cuánto vale y? Menos 5 menos. ¿Y eso tiene que ser igual a? No, pues, estoy equivocado. La y vale 11 quintos. Eso es, ahí. ¿No es cierto? Claro.
Entonces vale menos 11 más 1. Ahora sí, ¿cierto? El valor de x, 36 quintos, y el valor de y, menos 11 quintos. Ahora sí. Bien, vamos por abajo entonces. Nosotros tenemos denominadores comunes. Conservo el denominador. ¿Qué pasa con los numeradores? Simplemente se resta. ¿Verdad? ¿Cuánto es 36 menos 11? ¿Le da 25 o no? ¿Ah? 25. 25, ¿verdad? Entonces 36 menos 11 me da 25 quintos. Y eso tiene que ser idéntico a 5. Si yo simplifico eso, me da 5 idéntico a 5. Fantástico. Lo hicimos bien. ¿Sí? ¿Lo vio? ¿Lo vio o no? Pero dígame. ¿Ah? ¿No encuentra complicado el método de reducción? ¿Ah? ¿Qué pasó? Ah, no, no, no. Estudio, joven. Chao. Chao.